Muy buenos días. Espero que ustedes se encuentren en perfecto estado junto con sus seres queridos. Ustedes saben que debido a los acontecimientos ocurridos en el pasado mes de septiembre, nuestra escuela ha sufrido algunos desperfectos, por lo que en este tiempo no estamos nosotros preparados para poder asistir a nuestro recinto educativo. Por lo mismo, se ha estado buscando y estamos implementando la forma de que ustedes no se queden con los, de que ustedes sigan aprendiendo lo que teníamos ya en nuestro plan dado a inicios de septiembre. Bueno, este plan emergente nos lo dieron a saber y lo estamos llevando a cabo por medio de la plataforma de Kuiper School. Ustedes ya han estado trabajando en ella, se han subido algunas tareas, de hecho ya tenemos 3 semanas subiendo algunas tareas, de las cuales vamos a retomar si es por de las que yo creo que tienen algunas dudas. Bueno, el primer cuestionario fue uno de los más sencillos. Ustedes hicieron una lectura de una página que se subió. De ahí ustedes contestaron un cuestionario en el que algunos me mandaban mensajes de que estaban, por más que ponían respuestas, no salían acertadas. Esto es, bueno, nuestra asignatura no tenía el programa en la plataforma y yo he estado realizando las actividades. Por eso es que algunas respuestas eran textuales. Bueno, en cuanto a las siguientes actividades, aparte de las lecturas que ustedes deben hacer, tienen que realizar algunas actividades extras. En la segunda actividad nos marca que de acuerdo a las técnicas marcadas o establecidas ahí, ustedes con una prenda identifiquen qué técnicas observan en esa prenda. ¿Cómo puede ser esto? Digamos, tenemos una prenda, llámese cualquier prenda de vestir. Es nuestro producto y ustedes van a identificar qué tipo de técnica ocupamos en los hombros, qué tipo de técnica en esta parte, y de esta forma ustedes van a identificar las técnicas que se utilizan en confección del vestido. En técnicas en confección del vestido. Yo sé que a lo mejor ustedes no las van a identificar muy bien, pero es importante que ustedes traten de identificarlas. Yo a lo mejor me van a decir alguna que no es cierto, pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de vernos, vamos a despejar directamente las dudas. Y aparte, por medio de mensajes, ustedes pueden enviarme qué es lo que no entendieron. Eso es en la segunda actividad. En la tercera actividad ya es un poco más, son más temas. En esa ustedes van a hacer su resumen, van a anotar en su cuaderno las ideas principales, un pequeño resumen. Yo digo cuaderno, pero no exactamente el que ocupamos en confección del vestido, porque ustedes saben que algunos yo los tengo y ya en breve se les estará regresando. Pero para las actividades, ustedes pueden ocupar hojas de reciclado o algún cuaderno, unas hojas en blanco para que ustedes posteriormente o las pegan o las transcriben o simplemente me las presentan. Las tenemos ya que ustedes se apoderaron del aprendizaje.
Bueno, en esta última actividad, van a transcribir, van a contestar su cuestionario, el cuestionario que viene en la plataforma, pero es bien importante que realicen las actividades, porque se han dado cuenta que los cuestionarios son muy sencillos y nuestras actividades como práctica van más allá de una lectura. Yo creo que, bueno, nuestras actividades estamos como que en un lapso de tiempo detenido, nuestras actividades prácticas, pero no dudo en que ustedes van a investigar por otra cuenta. Ustedes ya saben que están ahí en internet, en YouTube, hay una gran cantidad de videos para que cuando nosotros tengamos que estar ya enfrente, que nos estemos viendo, me puedan decir: maestra, aprendí esto aparte de lo que usted nos dio, y me puedan decir: maestra, yo investigué esto, está bien, está mal, lo reforzamos o lo mejoramos, ¿sí? Bueno, creo que más allá de la plataforma, estamos en contacto. No se queden nada más con lo que está ahí, pasen la voz a sus compañeros, porque hay una gran cantidad de ellos que no ha ingresado a la plataforma. Es importante que estén al pendiente de lo que se está haciendo, de que pronto nos tengamos que ver, yo creo que ya es justo y necesario que nos veamos. Pero bueno, en cuanto esté listo nuestro edificio o las autoridades nos digan cuándo podemos vernos, nos estaremos viendo. Importante, urgente y necesario que ustedes hagan sus actividades, realícenlas, las que están en la plataforma. Si tienen otra forma de hacerlo, no, háganlo. Más adelante veremos y estaremos resolviendo dudas. Acuérdense que, bueno, lo que sucedió en el mes de septiembre nos tiene que dar más fuerza para superarlo. Y pues más adelante, en las plataformas vamos a seguir en contacto, y espero que se haya entendido o que este medio haya logrado su objetivo, el que ustedes y yo estemos, si no directamente, por lo menos haya una comunicación. Gracias.